respeito da governança. A gente já está discutindo há muito tempo na literatura e nas comunidades de políticas públicas sobre o papel-chave das instituições na promoção do desenvolvimento, né? Se a gente está falando o que é fundamental, é o que as instituições tenham capacidades e qualidades tais e quais, é fundamental que a gente possa também estar mensurando essas qualidades e essas capacidades. Boa parte das políticas de gestão pública estão voltadas a melhorar essas capacidades e qualidades institucionais. Se a gente não tiver métricas, a gente não vai ter medidas para avaliar a eficácia dessas políticas de gestão. Existem muitos desafios, eu vou percorrer alguns, os meus colegas aqui também, mas, em particular, existe uma questão de tentar conciliar métricas relacionadas a dimensões econômicas, dimensões que lidam com eficiência, recursos, etc., dimensões políticas e o que a gente está chamando aqui também as dimensões gerenciais dessas capacidades. Então, há uma tradição maior na literatura de se enfatizar dimensão política e a dimensão econômica, e há uma maior dificuldade em se enfatizar a dimensão gerencial da governança. É isso que a gente pretende abordar aqui nesse painel também, não é? Tentar falar sobre métricas que integrem essas perspectivas. Então, minha apresentação vai ser muito focada nessa questão. Eu vou trazer aqui como parte desse amplo conceito de governança a questão das métricas sobre capacidades institucionais a partir do indicador de capacidades institucionais que temos desenvolvido na Fundação Dom Cabral nos últimos 2 anos. O Alejandro, aqui ao meu lado, né, vai falar sobre capacidades institucionais, como construir uma grade de avaliação para as redes colaborativas de políticas públicas, né? Apontamentos da experiência argentina. E Marcela Tifarelli, aqui minha colega de painel, vai abordar um esboço de um desenho de um índice de medição da criação de valor de governança. Então, são temáticas aqui muito interrelacionadas e problemas muito semelhantes que a gente tenta abordar. Então, essa é a ideia do nosso painel. Vamos tentar fazer apresentações breves, de no máximo 15 minutos, de tal modo que a gente tenha tempo de abrir a discussão para todos vocês que nos honram aqui em comparecer a essas apresentações, não é? Bom, se me permitem, eu vou falar de pé. Muito bem. Funciona bem. Me parece que está mais baixo, mas tudo bem. Bom, medir a governança em América Latina, vou apresentar um aspecto dessa métrica relacionada a capacidades institucionais. Esse é um trabalho que vem sendo desenvolvido por mim, pelo professor Héctor Oriol, pelo professor Paulo Guerra também, da Fundação Dom Cabral. Eu não vou me deter muito nessa seara do que é a governança pública. Aparentemente, o conceito de governança ele se tornou uma espécie de quimera, né, que remete à ideia do animal mítico, que tinha cabeça de leão, corpo de cabra e rabo de serpente. Esse é o problema dos conceitos multidimensionais, né? São tantos aspectos que precisam ser considerados e muitos enfoques. Alguns enfoques acentuam uns em detrimento de outros aspectos. Há alguns eixos de significação, né? Basicamente, talvez primordialmente da governança corporativa. Há um outro eixo de significação que vem da ideia da boa governança, do bom governo. E há um terceiro eixo de significação mais amplo que pretende se tornar se firmar como um terceiro grande paradigma de gestão pública, chamada governança pública, nova governança pública, etc. O problema dos conceitos multidimensionais, aquilo que Paulot e Hilp chamavam o risco de se tornarem conceitos mágicos, né? Significarem qualquer coisa, perderem o significado e serem muito esticados além de um limite de tolerância de significado. Mas, em todo caso, há muitos conceitos, né? Há muitas definições e, de fato, há muitos ângulos a partir dos quais a governança pode ser vista, mas há alguns elementos estruturantes que permeiam quase todas essas
essa grande e diversificada paleta de significados. Um deles são atores, né? Vai se falar muito do grau de engajamento, legitimidade, poder decisório, etc., poder de execução. Outros são instituições, e é isso que nos interessa aqui acentuar, né? Definitivamente, instituições faz parte do conceito de muitos, de quase todos os conceitos de governança. E aí a gente remete ao velho e genérico conceito de instituições, regras, né? Incluindo talvez processos e estruturas que regulam as relações entre as partes, os agentes, né? E também a questão da finalidade, né? Tudo isso voltado para o trato de problemas públicos em última análise, né? Então, eu quero fazer duas proposições de partida. A primeira delas é que a capacidade institucional, perdão, é um componente essencial do que quer que a gente chame de governança, né, de múltiplos conceitos de governança. Então, se você quiser olhar esse diagrama que está aí representado, ele é uma espécie de... apresenta a ideia de governança sob a forma... muito obrigado. Sob a forma de um processo, né, essencialmente de um processo de geração de valor. Então, é um ingrediente primordial para a geração de valor público. Sem capacidade e qualidade institucional, não há desempenho possível, não há geração de valor público, relacionamento, colaboração e inovação aparecem como duas grandes alavancas, né? Então, não há capacidade, a capacidade institucional é um componente essencial da governança, não há geração de valor público, não há desenvolvimento sem o desenvolvimento de qualidades e capacidades institucionais. Esse é um ponto muito batido na discussão, na literatura, não é novo de maneira nenhuma. A literatura econômica, em particular, já vem explorando isso há muito tempo. Começou lá com Douglas North, enfatizando muito a questão das instituições que favoreciam e possibilitavam o funcionamento dos mercados. Talvez uma visão mais liberal das capacidades institucionais. Depois isso evoluiu para uma visão mais Danny Roderick, Acemoglu, passaram a enfatizar o caráter de inclusividade, de inclusão das instituições como essenciais para a promoção do desenvolvimento. Mas, além dessa fronteira do pensamento econômico, uma outra corrente que se estabeleceu muito fortemente nesse campo foi aquilo que vem sendo chamado da tradição weberiana, né? Ou seja, a ideia de que as capacidades institucionais elas estão muito correlacionadas com a adoção do padrão do arquétipo burocrático nas instituições, principalmente nas instituições públicas. Então, a tradição weberiana ela acentua muito as capacidades estatais, né, das instituições do Estado, das organizações do Estado, dotando essas instituições de um caráter mais de estruturas implementadoras, né, e muito baseada na ideia do arquétipo weberiano. Ou seja, se tem um serviço civil profissionalizado, quer dizer, basicamente toda a discussão sobre profissionalização na gestão pública, que é muito tradicional na América Latina, né? Níveis de autonomia, de proteção contra as regras, né? Universalismo de procedimentos burocráticos, etc., tudo isso bastaria como um elemento capacitador. Se a burocracia tem uma função weberiana, portanto, quadros profissionais, espaço decisórios resguardados, as instituições são capazes. Essa é, em síntese, o significado da tradição weberiana. E o que a gente quer aqui é ir além. Obviamente, não numa direção contrária, mas agregar um elemento a essa tradição weberiana, talvez até como um subcomponente da tradição weberiana, que não basta apenas que esses arranjos institucionais tenham essas feições de burocracia profissionalizada, mas elas têm que ter um desenho organizacional dotado de um mínimo de funcionalidade, né? Então, é exatamente nessa direção que a dimensão gerencial vai tentar explorar atributos capacitantes e qualificadores, tá certo? Enxergando esses arranjos como mecanismos colaborativos de atuação estratégicas voltadas para a geração de valor público. Então, o que a dimensão gerencial coloca em evidência, né? Primeiro, esse componente colaborativo de enxergar esses arranjos burocráticos como parte de arranjos mais abrangentes, multipluri-institucionais, que caracterizam a governança colaborativa contemporânea na maior parte do mundo. Segundo, enxergar esses mecanismos como mecanismos de atuação estratégica, não apenas pautados pelas suas
por uma visão legalista de competências legais, mandatos legais, etc., mas como mecanismos desenhados para cumprir determinadas finalidades. E essa adequação do desenho com a finalidade é crítica, é chave. Tá certo? E, terceiro lugar, a ideia de que a qualidade desse arranjo burocrático repousa, em boa parte, a qualidade em termos de funcionalidade, na funcionalidade dos processos gerenciais. Né? Como que se estabelece, como que se desenrola o planejamento, a liderança, o controle, a gestão de pessoas, de suprimento, de orçamento, de finanças, coordena, tudo isso é chave. A qualidade de todos esses processos é chave para garantir a qualidade e a capacidade dessas instituições em realizar valor público. Então, é nisso que a gente está tentando, de alguma maneira, medir. Né? Existem muitas métricas, isso também não é uma novidade, muitos de vocês, eu tenho certeza, já conhecem vários dessas iniciativas que estão listadas aqui, e a lista, obviamente, não é exaustiva, tá certo? Worldwide Governance Indicators do Banco Mundial, qualidade de governo no âmbito da União Europeia pela Universidade de Gotemburgo, os indicadores de governança sustentável, Fundação Bertelsmann, os informes de governança da Hertz School, o índice do Serviço Civil da Blavatnik School, Latino Barômetro mede várias dimensões e por aí vai. E há outros indicadores por aí. Mas as questões e os desafios permanecem. E há uma discussão sobre como medir. Talvez a primeira discussão é se é possível medir. Né? Então, muitos acham que não. Né? Muitos acham que não é mensurável por se tratar de um objeto multidimensional, difuso, etc. O grau de observabilidade seria comprometido por conta disso e nós achamos que certamente que é possível medir, mas essa discussão ela existe. Segundo, é possível medir de que forma? Agregada ou desagregada? Essa é uma boa discussão também. Alguns autores e algumas dessas iniciativas de mensuração não acreditam em indicadores agregados, só acreditam em indicadores desagregados. O que a gente acha é que ambas as métricas e vários tipos de métricas são importantes e elas têm que ser pensadas de maneira combinada. Exatamente isso que essa imagem busca sugerir, que está projetada. Você não vai conseguir ter uma visão nítida desse fenômeno, porque ele é um fenômeno multidimensional, difícil de ser captado, mas você vai conseguir, mediante distintos tipos de métricas, umas mais e outras menos agregadas, você vai conseguir ter alguma noção da coisa, do objeto sendo mensurado. Né? E uma outra discussão que está muito relacionada às métricas é se as métricas elas requerem uma modelagem causal a priori ou não. Né? E nós achamos que sim, e desenvolvemos um modelo estatístico que tenta correlacionar alguns elementos desse conceito, um primeiro grupo de elementos muito relacionados à qualidade das instituições, um segundo grupo relacionado à qualidade da gestão pública, juntamos os dois, que a gente está chamando de capacidade institucional, e conseguimos correlacionar isso com bem-estar ou com desenvolvimento. Isso, de uma certa maneira, obviamente, corrobora vários outros estudos anteriores, mas com alguns achados interessantes, porque aqui a gente descobriu uma relação direta, né, de qualidade da gestão pública para desenvolvimento, mas também uma relação indireta. A gestão pública é fundamental para melhorar a qualidade das instituições e também tem um efeito direto sobre o desenvolvimento. E se a gente tem aqui os coeficientes, a gente consegue, de alguma maneira, fazer estudos de simulação. Né? Então, esse foi o modelo que a gente baseou o nosso índice. Portanto, o nosso índice é um índice, obviamente, é uma abordagem quantitativa, objetivista, né? A gente resolveu basear o índice num modelo. Muitos índices não são baseados em modelos. A maior parte dos índices são índices que estão baseados em modelos tautológicos. Eles se definem por, não vou dizer por intuição, mas eles são assim porque assim são definidos. O que a gente quis foi basear o índice num modelo que tinha validade estatística, que tinha
seguido por padrões aceitáveis de correlações sugestivas de causalidade. Então, a gente pegou, partimos de uma primeira lista de 1.500 indicadores, né? Reduzimos essa lista de 1.500 indicadores que já existiam e existem no âmbito de várias fontes confiáveis, como, por exemplo, o Banco Mundial, como, por exemplo, a OCDE, como, por exemplo, o BID, dentre outros, tá certo? E reduzimos isso para 152 indicadores que demonstraram validade estatística. Fizemos uma outra redução para 69 indicadores, construímos um modelo com equações estruturais para testar a causalidade, construímos o índice, normalizamos, porque são grandezas diferentes, fizemos uma estatística descritiva e uma análise de grupo. Então, o que vocês vão ver aqui, muito rapidamente, é uma resposta, uma tentativa de uma primeira resposta a essas duas principais questões: qual é o nível de capacidade institucional dos países da América Latina e como é que os países da América Latina, esse grupo, se diferencia do restante do mundo, né? Então, o que a gente achou é que, claro que não é para ler a tabela, porque os números estão muito pequenos, mas, basicamente, um pequeno detalhe: o conceito de América Latina aqui que a gente está usando é o conceito do BID, tá? Do conjunto de países que o BID considera como América Latina. O que a gente pode ver aqui é que, por acaso, aparece aqui em cima o índice agregado, ele está colocado numa ordem decrescente, porém o mais importante não é o ranqueamento. A gente não quer, a priori, gerar um ranking. Rankings têm vários problemas, tá certo? Mas eles podem ser úteis para alguns tipos de análise, não todas, obviamente, né? Então, o que a gente quer aqui é demonstrar quais são os pontos mais críticos e quais são os países que enfrentam esses pontos de uma maneira mais contundente, né? Então, o que a gente primeira coisa que a gente vê não é o óbvio, que no campo da discussão dos índices econômicos, os resultados são muito esperados, que seriam os países mais capazes seriam os países mais ricos em termos de PIB, né? E não é isso que aparece aqui, né? Porque, em primeiro lugar, aparece aqui Chile, aparece Uruguai, por exemplo, aparece Colômbia, muito antes do Brasil, que tem o maior PIB da América Latina, e do México, que vem em segundo lugar, né? Então, o que a gente enxerga, basicamente, que o grupo OCDE América Latina, né? Colômbia, Costa Rica, Chile e agora a entrada do Uruguai, ele se sobressai, mas sem o México, né? E com a Costa Rica e Colômbia em patamares inferiores. O Chile e o Uruguai estão claramente em primeiro lugar. A Venezuela se destaca no oposto, né? Pelo baixo grau de capacidade institucional, mas outros países também enfrentam uma série de fatores críticos muito contundentes, como Bolívia, Honduras, Nicarágua, Haiti, enfim. Segurança pública, controle da corrupção, qualidade do judiciário e accountability são os maiores desafios, né? São desafios históricos na América Latina, principalmente controle da corrupção, é o nosso velho um problema um velho problema conhecido na América Latina, né? Funcionamento do governo é o fator mais crítico, né? No que se refere à qualidade da gestão pública, e aí há índices de funcionamento do governo, tanto da OCDE quanto do Banco Mundial, que ilustram isso muito bem. Os governos funcionam pior na América Latina, impedem o bom aproveitamento dos recursos por uma série de razões, né? E houve ganhos de governo aberto e ambiente de negócios, destacadamente aqui o Peru, né? A gente pode ver aqui uma análise de grupamento, né? Onde a gente vai enxergar, por exemplo, Chile e Uruguai num grupo de altíssimo, um valor relativamente alto de capacidade institucional e, por outro lado, a Venezuela isolada aqui num grupo sozinho de baixíssima capacidade institucional. Como eu falei, faz mais sentido comparar os países dentro desses grupos, que são grupos formados por afinidade estatística, do que num ranking em geral, né? Isso pode iluminar uma série de debates a respeito de metas de desenvolvimento de capacidades para as políticas de gestão pública, né? Então, se a gente comparar a América Latina com o mundo, por exemplo, a gente vai ver um padrão: a América Latina, ela está abaixo dos países de renda média alta, né?
Então, ela está acima daqueles países de renda média baixa, que no mais das vezes estão localizados na África, mas ela está abaixo dos países de renda média alta e está muito abaixo dos países de alta renda e do padrão OCDE, considerando aí a OCDE como um padrão de qualidade e capacidade institucional, que de fato é. Talvez a OCDE seja muito mais isso do que qualquer outra coisa. E muito abaixo também do padrão OCDE na América Latina, daqueles quatro países, né? Chile, Uruguai, Colômbia, México, Costa Rica, cinco, na verdade. Então, as piores pontuações em termos de qualidade institucional são, de novo, segurança pública, aparece como o pior do mundo na América Latina, controle da corrupção, né? E controle da corrupção. Gestão pública repete esse padrão também, desempenho do governo, novamente, é a pior pontuação. E no que se refere à questão do desenvolvimento, que aparece aqui embaixo, né? Um item crítico que se mostra é a conectividade. Essa é uma dimensão que faz parte do modelo da OCDE de bem-estar, essa dimensão da conectividade. Ela é habilitadora de várias outras, porque vai sem dizer, no mundo conectado, quem tem problemas de conexão fica para trás, literalmente, né? Então, já estou terminando aqui com algumas questões que eu gostaria de deixar para o debate, né? A diversidade de métricas e análises, ela promove maior objetividade. Acho que isso nos ajuda a vencer um pouco do atraso da nossa discussão sobre gestão pública na América Latina. Então, eu acho que a gente deve buscar métricas tanto agregadas quanto desagregadas, todas elas têm alguma coisa a dizer, de modo que a gente possa montar, na medida das nossas necessidades, especificidades e particularidades, um mosaico específico de compreensões, né? E é preciso ir além da tradição weberiana, né? A qualidade e a capacidade institucional está além de ter uma burocracia profissionalizada. Claro que esse é um requisito absolutamente necessário, mas ele está longe de ser um requisito suficiente. A gente precisa melhorar essas métricas também, e adentrando na perspectiva gerencial e na perspectiva colaborativa, né? E que essa, no fundo, é a ideia da perspectiva neo-weberiana, uma burocracia weberiana que tem uma boa qualidade gerencial e uma boa capacidade colaborativa. Isso precisa ser incorporado às métricas, né? Então, tudo isso é essencial para que a gente possa formular e testar, enfim, teorias sobre determinantes que explicam esse estado de coisas, né, e como superá-los, fundamentalmente, né? E isso é essencial, no fundo, para melhorar e otimizar o processo de geração de valor público. Muito obrigado, e eu chamo aqui a apresentação o Alejandro. Obrigado. Listo. Buen día a todos, un gusto. Vamos a ver en español con alguna palabra en portugués, así nos entendemos. ¿Les parece? Listo. Es el... No, el segundo, Carmen. Ahí está. Bueno, yo lo que le voy a hablar es justamente de capacidades institucionales, cómo construir una grilla de evaluación, avaliação en portugués, ¿no? Para las redes colaborativas de políticas públicas. Apunte desde la experiencia argentina. Bueno, este es un estudio de tipo... Esperen que vamos a ver. Es un estudio de tipo cualitativo que yo hice... Esperen que trato de volver. Ahí está. Es un estudio de tipo cualitativo. Les voy a explicar filosóficamente dónde parto, muy cortito. O sea, hay gente que considera que la evaluación, la avaliação, es una técnica. Y hay otros que dicen, no. La avaliação, la evaluación es una artesanía, hay que irla construyendo. No se pueden evaluar, todas las cosas no se pueden evaluar de la misma forma. Hay que ver la variedad, hay que ver la heterogeneidad. Por eso la evaluación tiene que ser construida para cada caso. O sea, para saber evaluar bien una política pública, una red colaborativa, usted tiene que construir la grilla de análisis. ¿Y cómo construyo mi análisis? Preguntándole a la gente que está en la red, preguntándole a otros que saben. Es decir, no solamente hay una cuestión técnica, no solamente en los libros. Entonces, ese es el enfoque filosófico de este estudio. Yo quería construir una grilla que me permitiera justamente evaluar cómo funciona una red colaborativa. ¿Qué es una red colaborativa?
hoy en toda América Latina y en el mundo, el Estado, digamos, tiene, busca ser participativo, busca trabajar, escuchar al contribuyente, busca escuchar al vecino, busca escuchar a otros estados, municipios. O sea, el Estado está trabajando en red, quiera o no. Entonces, la forma de evaluar esas redes colaborativas era preguntándole a alguna de esas redes cómo funcionaban, qué es funcionar bien, cuál es la forma correcta de evaluar esa red. Eso es lo que motivó este trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? O sea, los objetivos generales ya se los expliqué, digamos, por eso el criterio de eficiencia no es un criterio que surge nada más de los libros. El criterio de eficiencia hay que preguntarle a la red, ¿usted cree que su red funciona de una forma eficiente? Y ellos van a decir, sí, con los recursos que tengo, con los problemas que tengo, mi criterio de eficiencia. Es decir, no tenemos un criterio de eficiencia completamente cuantitativo como tienen los economistas. No, nuestro criterio de eficiencia está construido, es constructivista. O sea, dígame usted, señor, digamos, integrante de una red, que es una red que funciona bien. A eso es lo que fuimos nosotros. Bueno, vamos a seguir avanzando, esperen. Entonces, una red colaborativa de políticas públicas es una red en la cual hay múltiples actores y que esas redes pueden haber agencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales, grupos comunitarios, expertos en políticas públicas, etcétera. Y estas redes son horizontales porque el Estado colabora en ellas. No es un actor que imponga a la red su criterio. Es decir, el Estado tiene que colaborar. Si el Estado pudiera imponer su criterio por completo en estas redes colaborativas, sería una red jerárquica. Las redes participativas son redes horizontales, horizontais. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Que el Estado tiene que participar de otra forma. El Estado tiene que escuchar, tiene que negociar, tiene que intercambiar, tiene que buscar consensos. Y allí es donde empieza una forma distinta de funcionar una red colaborativa, ¿no? Entonces, y la red colaborativa para funcionar tiene que promover la horizontalidad. Es decir, las redes colaborativas se mueren cuando empiezan a ser jerárquicas. Las redes colaborativas viven cuanto son más participativas, más democráticas, más horizontales. Y las redes también se mueren cuando empiezan a ser caóticas. O sea, entonces el techo es la jerarquía absoluta, el piso es el caos, hay algo intermedio que funciona ahí, que es la red colaborativa, que es ciertos consensos, ciertas pautas, ciertos objetivos compartidos, etcétera. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Gracias. Entonces, vamos, se entendió, voy a avanzar un poquito más. Bueno, hicimos un estudio de tipo colaborativo, lo hicimos entrevistando informantes clave. Perdón, ¿qué dije? ¿Cuantitativo? Colaborativo. Sí, es un estudio cualitativo, perdón, es decir, hablamos, palabras, gente. Bueno, entonces entrevistamos a 3 informantes por cada red que elegimos. Y de alguna forma también hicimos observaciones participantes. Fuimos a ver a las redes. La mayoría de las redes colaborativas luego de la pandemia están funcionando por Zoom. Es decir, antes estas redes de la pandemia podían funcionar reuniéndose en ciertos lugares. La característica que vimos es que luego de la pandemia el Zoom o el Google Meet, el que ustedes quieran, desplazó a la reunión física. Bueno, ese es como un comentario. Bueno, y nos basamos justamente en las percepciones de los informantes clave. ¿Cómo usted percibe este problema? Etcétera. Esa es nuestra pregunta. Bueno, acá están las 3 redes que tomamos. Voy a empezar por la última, Red Municipal de Lucha contra el Cambio Climático. Esta red agrupa una serie de municipios que de toda América Latina, que pueden luchar contra el cambio climático. Y allí se juntan intendentes, ONG, alcaldes, y dicen, esta es nuestra colaboración contra el cambio climático. Más que nada acuerdan medidas municipales, que no es poco, no es poco. Luego, la segunda red es una red de instituciones que se dedica a la enseñanza de la disciplina administrativa.
fundada a partir de una asociación en América del Norte, que luego viene a América Latina, y que buscaba promover el avance y la educación de la enseñanza en la región, ¿no? En un diálogo norte-sur. INPAE es esta red. Es bastante conocida en los temas de administración pública. Se reúnen cada tanto, tienen conferencias, tienen consensos, etcétera, etcétera. Y luego es una red argentina, red de sistemas de gestión académica, que busca que las universidades compartan sistemas de cómo cargar las notas de los estudiantes, cómo rendirle cuenta a los estudiantes. Se llama Sistema SIU Guaraní, Sistema de Información Universitaria. Es un sistema en el cual las universidades, sobre todo estatales argentinas, comparten datos de cómo avanzan los estudiantes, cómo se cargan las notas, cuáles son los sistemas interoperables. Bueno, ahí está un poco las tres redes. Y ahora vamos a la grilla de análisis, en la cual fueron apareciendo estos elementos. Cuando vean la A al lado, significa alto consenso. Es decir, nuestros entrevistados nos decían, este tema es muy importante. Cuando vean una M, es mediano consenso. Nuestros entrevistados nos decían mayoritariamente, este tema es medianamente importante. Y cuando daba bajo consenso, no lo pusimos para no perder el tiempo. Pero bueno, primero entonces la participación. Que una red colaborativa tenga alta participación es importante, porque es la participación lo que la sustenta. Si empiezan a perder gente, esa red se va pinchando. El gran tema a evitar en una red colaborativa es la elitización. Cuando la red se va transformando en una cuestión de una élite, esa red se va muriendo. Cuando la red participativa va sumando gente, va conteniendo más gente, esa red está funcionando. Luego, la utilidad y o beneficio. Las redes tienen que dar alguna utilidad a la gente. O sea, la gente no se reúne simplemente para intercambiar ideas. Esas ideas tienen que tener cierta utilidad. ¿Cuál es el criterio de utilidad? Solucionamos algún problema. Le solucionamos algún problema a alguien. Le solucionamos algún problema a la red. Le solucionamos algún problema al contribuyente. Solucionamos algún problema a los intendentes. Hay que solucionar algo, ¿no? Entonces, ese es un criterio alto. Luego, consensos. Las redes colaborativas son muy importantes si logran consensos. Es decir, lo vemos acá en el CLAD. Por ejemplo, lo vimos en la reunión anterior en Bolivia, lo que se llamaba el consenso de Sucre, donde había tres o cuatro ideas que nos poníamos de acuerdo. Eso es un indicador de que una red funciona bien, llega a consensos. Luego, identidad. Las redes tienen que tener una identidad. O sea, uno tiene que saber, acá empieza la red, allá empieza el contexto. Es decir, la red necesita tener una identidad. Una red que no tiene una identidad clara es vaga, es caótica. Luego, objetivos. La red tiene que tener objetivos claros, al menos al inicio. Esto no implica que después no agreguen otros objetivos, porque los objetivos responden a los problemas que van apareciendo. Nuevos problemas, nuevos objetivos. Pero de alguna forma tiene que haber algún objetivo inicial. Ninguna red empieza con objetivos difusos. Juntémonos para algo. ¿Para qué? No, quiero hacer algo por tal problema. Perfecto. Luego, igualdad y horizontalidad, un criterio de éxito. O sea, las redes colaborativas son igualitarias. Acá no, justamente el peligro es transformarse en una élite. Entonces, si la red colaborativa es participativa, abierta, que tampoco quiere decir que todos sean exactamente iguales, pero quiere decir que cierto criterio de igualdad, cierto criterio de horizontalidad tiene que haber, ¿no? Siempre el peligro es la elitización. Luego, nuevos problemas de adaptación al cambio. Las redes deben abordar los nuevos problemas que le plantean sus integrantes. O sea, al ser horizontal, al ser abierta, los nuevos problemas aparecen. Entonces, la prueba que tiene que superar una red es qué hacemos con los nuevos problemas. Si los ignoramos, fracasamos. Se va viendo, pero el tema es que la red no toma el problema crudo. La red lo va elaborando, lo va discutiendo. Entonces los problemas van siendo redefinidos por la red como una forma de irlos tratando. El problema no llega crudo. El problema es típico de políticas públicas. Hay una corriente de políticas públicas que se llama Issue Network, de Aaron Wildavsky, que Aaron Wildavsky decía, descríbame cómo evoluciona su problema. Esto es lo mismo. Las redes te pueden decir, tal problema apareció en tal momento, lo fuimos elaborando y ahora lo tratamos de esta forma.
Bueno, institucionalización, que una red haya persistido en el tiempo es bueno. Que una red diga ya tenemos 20 años de funcionar es bueno porque significa que se ha institucionalizado, que ha adoptado reglas, que ha sido sólida. No confundir institucionalización con burocratización. La burocratización puede ser algo distinto. Institucionalización es que haya objetivos, reglas, normas. Bueno, acá hay un tema que es importante, que me lo remarcaron varios gestores de redes: buen clima de trabajo. Una red tiene que tener buen clima de trabajo. Si ir a la red es una tortura, es algo que me disgusta, las redes tampoco funcionan. Nadie va a participar de redes en las cuales sale preocupado, amargado. No, generalmente la red tiene que tener un buen clima de trabajo. Luego, claridad en las reglas. Las reglas tienen que ser claras. Si bien no es un código penal una red, tiene que haber dos o tres o ciertas reglas claras. Luego, cumplimiento de las normativas. Pero fíjense, me lo pusieron mediano. Mediano consenso. La claridad es clave. Normas claras. Ahora, cumplir las normativas en el sentido estricto, como si fuera un tribunal, no tanto. Pero tienen que ser claras las normas. Luego, confianza interna. Las redes funcionan porque la gente que integra esa red confía en el otro. Ya terminamos. La grilla es grande. La grilla es grande, pero van a ver que se entiende después cuando termino. Entonces, confiabilidad de la red. La red tiene que generar confianza hacia adentro y hacia afuera. La red tiene que tener contacto con otras redes, juntamente. Las redes horizontales, las redes colaborativas, no están aisladas. Aprenden de las otras redes. Y esto hace que formen asociaciones, formen grupos. Es como que la red tiende a conectarse con la red. Liderazgo. Tiene que ser un tipo de liderazgo especial. No puede ser un liderazgo autoritario el de las redes. Tiene que ser un liderazgo de tipo consensual. Alguien que busque dialogar, alguien que busque, digamos, integrar, definir los problemas. Luego, los mandatos no superpuestos. Esto viene sobre todo de las redes de Estados Unidos. Los americanos, Agranoff escribió sobre esto. Robert Agranoff falleció hace poco, es un politólogo que se dedicó a estudiar las redes colaborativas. Y Agranoff decía que una buena idea para las redes es que no tuvieran mandatos superpuestos los distintos organismos. Es decir, si esa red tiene un comité científico, que el mandato no esté superpuesto al comité ejecutivo. ¿Se entiende la idea? Es como que los dos o tres organismos que generalmente tienen las redes no se superpongan en un mandato. Es decir, que no se estén todos yendo el mismo día, sino que haya continuidades distintas. Lección de norteamericanos: no superponer los mandatos de los distintos organismos que puede tener una red. Bueno, vamos. Aprendizaje de la red. Justamente las redes, es positivo que aprendan. O sea, una red horizontal aprende de este debate, de la definición de los problemas, del planteo, de los diálogos. Luego, hay que aprender de los éxitos y fracasos. Luego, los problemas políticos. Este es un criterio de éxito. Dificultad número uno. Es un problema fuerte. Toda red que no se pueda sobreponer a ciertos problemas políticos es una red que tiende a morirse. Es decir, siempre el criterio de éxito es: mi red se adaptó a los problemas, mi red se adaptó a los problemas políticos, pudo enfrentarlo de alguna forma. Bueno, ese es criterio de éxito. Luego, los problemas económicos lo ponen como una gran dificultad. Toda red necesita algún recurso para funcionar. Las redes no funcionan completamente gratis. Entonces las redes tienen que tener alguna capacidad de obtener algún recurso. Pero curiosamente, no lo ponen como o sea, el principal problema que me marcaban los entrevistados eran los problemas políticos, no tanto los problemas económicos. Las redes parecen ingeniarse de alguna forma para conseguir algún recurso, siempre. Bueno, luego los problemas de comunicación, dificultad también grave. Los problemas, digamos, las redes que tienen problemas para comunicarse al interior de la red y hacia el exterior son redes problemáticas, redes que tienden a tener problemas pesados, a disolverse. Entonces, luego problemas de gestión, lo dan como, las redes tienen que saber hacer sus cosas. Si bien no es un ministerio, una red, pero una red tiene que tener cierta capacidad de gestión.
pero igual le dieron mediano consenso. Y luego, las redes tienen que estar muy atentas a las críticas que reciben. Es decir, porque las críticas señalan cosas, las críticas señalan problemas. Entonces las redes tienen que saber captar y procesar las críticas que se le hacen. Como ustedes saben, todo organismo tiende a no recibir las críticas, se la percibe como una amenaza. Bueno, la gente que trabaja en redes dice, las críticas sirven, hay que tratar de procesarlas. Bueno, y luego la agenda de los miembros y los donantes. Deben tener en cuenta las agendas de los integrantes. Las agendas muestran tanto problemas como prioridades. Le dan un punto intermedio. Bueno, ahí un poco está la grilla de análisis que yo construí de cómo evaluar una red colaborativa. Por supuesto, yo le daría más importancia a los puntos de alto consenso y le daría menos importancia a los puntos de mediano consenso. ¿Qué hace uno después con esta red? Esta grilla de análisis, de evaluación, uno la puede cuantificar. O sea, ¿cómo la cuantifica? A los de alto consenso le da más valor, a los de mediano consenso le da menos valor. Y a los de bajo consenso no le da mucho valor. Entonces, de alguna forma, ahí está un poco la grilla de análisis. Entonces, conclusiones, es muy importante la participación y el consenso. Luego, la utilidad de una red es muy importante, como tener objetivos y obtener resultados. La cuestión de igualdad, liderazgo y la gestión de la red son también importantes. La cuestión de la confianza, la comunicación y las críticas son importantes. Y evaluar el tema de los problemas contextuales. Entonces, para terminar, yo empecé diciendo, ¿una red puede ser evaluada de una forma técnica o de una forma artesanal? Yo me inclino por la forma artesanal. Las redes colaborativas son redes que permiten al Estado un nivel de adaptación y un nivel de logro que va muy en línea con el espíritu de Internet que tienen nuestras sociedades, ¿no? Pero así todo, la forma correcta de evaluar una red colaborativa no es como nos dirían los libros de administración o los libros de evaluación, ¿no? La forma correcta de evaluar una red es construyendo una grilla de análisis para cada red que tenemos frente a nosotros. No estamos frente a algo absoluto, la idea de eficiencia no es absoluta en las redes, o sea, hay gente que diría, de acuerdo a un criterio de eficiencia, esta red funciona mal. Hay que ver qué es eficiente de acuerdo a cada red que tratamos. Y eso lo sabemos construyendo en diálogo con esa red. Bueno, nada más. Muchas gracias. Fue un gusto estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Gracias. Marcela, por favor. Sí. El PowerPoint que dice gobernanza valorativa, por favor, gracias. Bueno, quiero agradecerles acá a la Fundación Don Cabral, al CLAP, por invitarme y darme este espacio y bueno, un honor compartir mesa con ponencia con el gran Humberto y el gran Alejandro, que son grandes maestros, por supuesto. Mi investigación está en proceso, eso es algo que diferente a ellos, por supuesto, está en proceso. Porque cuando lo empecé a hacer encontré una serie de dificultades que ahora se las voy a comentar y decidí cambiar de metodología, así que directamente no debería estar en la ponencia de índices. Cuando hablamos de gobernanza, como bien ellos dijeron, hablamos de procedimientos que se posibilitan la gestión pública en cuanto a una interacción horizontal entre el sector público, el sector privado y los distintos actores sociales, en un contexto amplio de institucionalidad que permita avanzar sobre grandes acuerdos sociales. La gobernanza sería entonces la que produce las reglas de juego para una institucionalidad en la que es posible un conjunto de interacciones e intercambios que den cuenta de una mejor capacidad de gobernar. A ver, ¿cómo es esto? Acá. Bien, acá tomando a Brouwer Benjamin, yo identifico tres niveles o tres nociones vinculadas con la gobernanza, que es las redes en políticas públicas, que habló Alejandro,
las políticas públicas en el marco del New Public Management, ¿no? Que dan las normativas, los procedimientos a seguir y cómo se ejecuta esa gobernanza para que esté siempre actualizada. Y lo que me parece súper súper importante en este tiempo, que son las políticas públicas territoriales, ¿no? Que es donde se llevarían a cabo esos consensos y esos acuerdos. A ver. ¿Por qué tomo esta definición? Bueno, y acá, ¿por qué hablo de gobernanza valorativa y no gobernanza colaborativa, como han hecho ellos, ¿no? Porque, bueno, no estoy muy a favor, al menos en mi trabajo, de definiciones que sean prescriptivas, ¿eh? O que hagan al deber ser, ¿no? Que nos quieran imponer ciertas prescripciones de determinados organismos. Bueno, yo más que nada, como investigadora, humildemente, me interesa más lo que sucede realmente en la realidad, ¿no? Lo que es, lo que sucede. Entonces, la gobernanza, para comprender la diferencia, a mí me interesa para que, comprender específicamente las diferencias que hay entre distintas zonas ricas y zonas pobres. Porque hay zonas que son ricas y otras que son pobres. Y sobre todo, ya sea en un país o en una provincia o en zonas sururbanas. Entonces acá, a ver, gente del Partido Comunista, les voy a hacer una pregunta. A ver, ¿hay gente del Partido Comunista? Allá atrás. ¿Eh? ¿Qué es el capital para Marx? ¿Eh? Sí, ya sé, que es Cuba, pero por ahí no vino nadie. Están en las playas, son... o pasándola mejor que nosotros. ¿El capital para Marx? ¿Eh? ¿Karl Marx? Bueno, es una relación social, por supuesto. Entonces, la gobernanza, a mí me interesa precisamente eso de la gobernanza como una relación social. ¿Cómo se genera esa riqueza en esa relación social de la gobernanza? ¿Mm? Entonces, mi pregunta de investigación va por este lado. ¿Cómo es el proceso de generación de valor en esta relación social entre el sector público con el sector privado y con el tercer sector, tanto en un, que se den tanto en un municipio rico o en uno pobre? Y el objetivo es medir la generación de valor de la gobernanza en un yo generalmente me gusta investigar sobre el conurbano bonaerense, que es una zona donde vivo, ¿no? Y es todo un mundo, ¿no? Tiene toda una mítica. Entonces, bueno, es lo que termina decidiendo, tomando las grandes decisiones del país, ¿no? Bueno, entonces me interesa medir la generación de valor de la gobernanza en un municipio rico como el de Vicente López, que está en la zona norte, del conurbano bonaerense, y uno pobre del conurbano bonaerense como la zona, como Lomas de Zamora, que está en la zona sur, que es la zona pobre, ¿no? Bueno, en la metodología, y ahí empecé con los cuestionamientos, ¿no? Porque en un primer momento yo pensé hacer como bueno, Ale, ¿no? Que crea una grilla y luego produce un índice, ¿no? Obviamente este es un estudio exploratorio, pero, y el estudio de caso, ¿no? Aplicar el estudio cualitativo, cuantitativo, un estudio de caso de esos dos municipios, uno rico y uno pobre. Pero ahí me encontré con varias cosas, ¿no? Primero que eran demasiados indicadores, ¿no? Pobre acá ha tenido como 69 indicadores, yo había identificado como 19, me parecieron demasiados. Yo soy una persona práctica, ¿no? Y quiero que todos queremos simplificarnos la vida. Entonces, decidí que como que eran demasiados y que no estaba usando la metodología correcta. Y que el otro problema del índice es que es una foto de un momento, ¿no? Entonces tenemos una foto de un momento. Y lo que a mí me interesaba era medir el proceso, ¿no? Cómo se genera ese valor. Entonces, para medir ese proceso iba a tener que usar un algoritmo. Iba a tener que usar Python, ¿no? Bueno, entonces ese, ahí ven, había usado 19 indicadores, una locura. Bueno, y también había hecho entrevistas, ¿no? De entrevistas a más de 3 personas, había hecho como a 10 personas. Bien, en las entrevistas salió igualmente los distintos sectores que le dan más importancia dentro de la gobernanza, ¿no? En el sector público le interesa más promover la competitividad, productividad, la innovación, desarrollo local, la integración global, la participación, la transparencia, ¿no? La inclusión, la cohesión, la satisfacción ciudadana, etcétera, etcétera.
Bueno, y el otro tema que me interesa, y ahí estoy todavía con la investigación, que, vamos, seamos sinceros, no sé, ustedes en sus respectivos países, acá allá hay de Argentina, acá hay México, no sé de qué otros países, acá tenemos algún representante de una comunidad que me parece fabuloso, de un pueblo originario, por supuesto, de Brasil. Bueno, el otro problema era que muchas veces el Estado, ustedes saben que funciona como un Estado híbrido, que no siempre hay como una relación transparente con el sector privado y transparente con la ciudadanía, ¿no? Que muchas veces hay todo, en la economía hay muchísimo porcentaje de un mercado negro, de ese mercado negro que tampoco en los países se distingue bien, ¿no? ¿Cuál parte del mercado sería un mercado negro de gente que se cayó del sistema, ¿no? Y está en la informalidad, ese negro sería la informalidad, o qué parte de ese negro sería la economía delictiva, problema que tenemos en muchos de nuestros países. Entonces, la relación de gobernanza no solo implicaba a esos actores, también tenía que medir de alguna manera ese mercado negro o esa interacción. Entonces, bueno, ahí es cuando decidí que voy a aplicar un algoritmo, que el año que viene espero que vengan y se los muestro. Bien, y en cuanto a gobernanza valorativa y no colaborativa, en ese sentido de que no busca consenso, sino como nosotros estamos en países de América Latina y tenemos problemas para financiarlos, bien lo dijo acá la ministra de Brasil en la conferencia plenaria, tenemos grandes problemas, ¿no? De financiación, de dónde sacamos la plata para hacer las cosas, básicamente. Entonces, por eso me interesa la cuestión valorativa. Entonces, hay que empezar a pensar, tenemos que empezar a pensar cómo vamos a generar valor para nuestros países y para nuestros lugares. Bueno, ahí, si bien el primero que habló de cadenas de valor, ¿no? Fue Porter en 1985, que hablaba de agregarle valor a un producto final y hablaba más del sentido empresario. Sotelo Maciel en el 95 lo aplica a la administración pública, ¿no? A la ciencia de la administración pública, y habla de un proceso organizado que permite a los servidores públicos entrelazar cada uno de sus ítems en una secuencia lógica cuyo objetivo es orientar la acción pública con eficacia, eficiencia, productividad y transparencia. Y ahí distingue, que es interesante, la creación de una cadena de valor con el valor público, el valor que le da la gente a lo que hace el gobierno, ¿no? Bien, y Hernández también habla de un proceso de creación de valor y distingue la creación de cadenas de valor, como lo define como resultados de actividades primarias o secundarias que agregan valor a un producto final, mientras que el valor público sería esa generación de valor resultado de acciones colectivas que contribuyen al bien común. Bien, bueno, acá hay resultados de las entrevistas que del índice que al final he decidido no hacer, sino hacer un algoritmo para medir un proceso dinámico y tratar de introducir ese algoritmo tanto en cuestiones culturales como en la cuestión del mercado negro, cómo funciona, porque muchos de nuestros estados funcionan de forma híbrida. Y bueno, eso es todo, así que les doy muchas gracias, espero que el próximo año vengan a ver esta investigación terminada. Bueno, muchísimas gracias, muy obrigado. Muito bem, muito obrigado, Marcela. Vamos abrir as perguntas aqui para os presentes. Góes, por favor. Não funciona o microfone? Não. Tenta sem. Tenta sem. As apresentações, inclusive essa parte do o professor Alejandro falou sobre as redes colaborativas, deram vários insights para o Conselho e Secretaria da Administração, o CONSAT,
né? Também a estrutura horizontalizada, e vieram dados bastante interessantes nesse sentido. É, agora, professor Humberto, eu queria perguntar o seguinte, nessa questão do ranking, na verdade não é um ranking, da construção do índice de governança, como a questão, porque acho que o federalismo dá vários insights também, que, por exemplo, no caso do Brasil, a saúde pública avançou porque você tem uma boa definição de responsabilidade, de recursos e de estatísticas, que é o DataSUS. Uhum. E a segurança pública não avançou tanto, porque também ainda não tem essa definição de responsabilidades, recursos e estatística, né? Então, a pergunta que lhe faço é, como a questão do federalismo pode ser identificada nesses índices de governança? Ótimo. Talvez a gente possa fazer uma rodada de perguntas, né? E depois a gente tenta responder aqui integradamente. Por favor. Olá, buenos días. Soy Xavier Barandiaran, de la Universidad de Deusto, en España. Y me gustaría, bueno, felicitarles por las intervenciones y hacer dos preguntas a Alejandro. La primera tiene que ver fundamentalmente con esa evaluación de naturaleza cualitativa, en el que mi impresión es que los actores que participan en los procesos de gobernanza colaborativa tienden a construir narrativas que en muchos casos se distancian de la realidad objetiva y producidos en el ámbito de la co-creación. Soy perfectamente consciente de los problemas que tienen en el ámbito cuantitativo y, por lo tanto, yo también soy partidario de utilización de metodologías como la investigación acción u otras investigaciones que generan conocimiento a partir de los procesos. Pero en lo que es la objetivación de hechos para establecer categorías universales de análisis en la gobernanza colaborativa, creo que hay un problema y me gustaría saber su opinión. Y la segunda cuestión tiene que ver fundamentalmente con esa relación entre la política, la administración y los ciudadanos que participan en los procesos de colaboración. Mi impresión es que en el estadio democrático no necesariamente tiene que haber igualdad, puede haber liderazgo político y desde ese liderazgo político establecer una complementariedad con la sociedad. Y me gustaría saber su opinión, porque muchos estudios sobre gobernanza colaborativa apelan a una realidad de la igualdad que luego, primero, en la práctica no existe y, en segundo lugar, es una especie de gobernanza colaborativa circunscrita estrictamente a movimientos sociales, pero que no va a la orden de transformar la administración pública, que es de lo que se trata. Y me gustaría saber también su opinión. Muchísimas gracias. Obrigado. Más una en esta primera rodada. Por favor. Hola, buenos días. Felicidades a los tres por sus valiosas intervenciones. Quisiera dirigir mi pregunta al doctor Esteves. Es también muy valiosa la aportación que hace de las redes colaborativas. En México sucede que a través del Estado, del gobierno, se están creando esquemas que se denominan siervos de la nación, que son personas que pertenecen al gobierno y que conducen y orientan todo lo que tiene que ver con programas sociales. Entonces, ellos tienen una incidencia muy grande dentro de los barrios, dentro de las colonias, donde existen esas redes colaborativas. Y la pregunta sería, ¿qué riesgo ve o cuáles serían las áreas de oportunidad o cuál es su opinión de que existan estos siervos, porque son ejércitos de personas que van a los barrios con chalecos del gobierno y que empiezan un poco a conducir esas redes colaborativas de barrios, que de una u otra manera tienen ese termómetro de la identificación de los problemas y que sí terminan siendo horizontales, pero que empiezan a verse como un poco invadidas por esta parte del Estado como tal, ¿no? No sé si usted ha identificado casos similares y sobre todo en la experiencia latinoamericana, ¿qué observa, ¿no? ¿Cuáles serían los riesgos, oportunidades o qué hacemos con eso, ¿no? Y de nuevo, muchas felicidades a los tres por sus muy obrigado por las preguntas. ¿Quieres empezar? Sí, sí. Responder. Bueno, por favor. Yo, a ver, ¿cómo prendo? Ahí está, gracias. Bueno, gracias por las preguntas, muy interesantes. Primero, yo quisiera, el tema de las narrativas me impresionó. Es cierto, las redes construyen narrativas, ¿no? Y el tema es, el peligro es cuando esa narrativa deja de referir alguna realidad, ¿no? Es como que eso es un problema, eso es un problema.
Pero como la red tiene que estar abierta a los nuevos problemas, de alguna forma el tema de las narrativas puede llegar a estar contenido, ¿no? Entonces, hay que ver cuándo las narrativas sirven para alejarse de la realidad. Por eso yo puse la atención en las críticas. Las críticas dicen cosas, ¿no? Entonces, las críticas dicen mucho respecto de cuándo la narrativa se está alejando. Y hay un segundo filtro que yo pondría acá para el caso, que es el tema de las redes tienen que solucionar algún problema. Si una red no te soluciona algún problema, la narrativa no lo arregla tampoco, que eso es lo que estamos viendo en el caso argentino, ¿no? O sea, mucha narrativa, pero poca eficiencia, ¿no? Entonces, de alguna forma, tiene que haber algún, si ustedes quieren, algún equilibrio ahí. Tampoco hay sistema político que funcione con cero narrativa. Todo sistema político, toda red necesita alguna narrativa. Ahora, cuando la narrativa ya no refleja la realidad, tarde o temprano se nota. Eso yo no tendría problema. El tema de la igualdad que usted planteó es un tema muy interesante. Pero yo le dije, las redes completamente jerárquicas no funcionan y las redes caóticas tampoco. Justamente la igualdad es un criterio intermedio, ¿no? Eso no implica que no haya liderazgos. O sea, las redes absolutamente igualitarias son redes que tal vez caigan en lo caótico. Cuando hay algún liderazgo, la cosa cambia. Pero ese liderazgo justamente no anula al otro, sino que lo incorpora de alguna forma, ¿no? Cuando uno cae en la pesadilla de Orwell, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros, eso también es malo, ¿no? Es como que el líder tiene que saber, cierta igualdad tiene que haber, tengo que escuchar con respeto a todo el mundo, incorporar las críticas. ¿Le contesté hasta ahí o fue una narrativa? Bueno, gracias. Gracias. No, porque también es importante, tenemos que responder a las cosas. Los que estudiamos, los que somos investigadores, tenemos que buscar responder a las cosas. Si no, es como estamos hablando en nuestros códigos, estamos hablando de temas que no le cambian nada a la gente. Y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, y después el tema del caso mexicano que él planteó y el tema de lo manipulativo. La red, justamente, tiene que resolver cosas de alguna forma, pero también tiene que evitar la manipulación. O sea, la política, digamos, como actividad, muchas veces está tentada a manipular a la opinión, a manipular a la red. Cuando uno manipula, o sea, tampoco es realidad que no tenga alguna manipulación. Ahora, cuando todo es manipulación, estás en problemas, ¿no? Entonces, ahí estamos. Por eso, tal vez, cuando esas redes empiezan a ser manipuladas, pierden sentido. Las redes colaborativas tienen que... Hay un delgado equilibrio acá, ¿no? En Argentina hay un chiste que dice, ni tan calvo ni con siete pelucas, ¿no? O sea, ni completamente calvo, algo intermedio. Justamente las redes funcionan cuando sirven para buscar alguna eficiencia, algún orden, hacer cosas, ¿no? Ahora, cuando se transforman en jerárquicas, no sirven tampoco. Cuando alguien da órdenes y otros obedecen, ahí estamos en problemas. Justamente por el tema de la red es este equilibrio que también es un poco inestable, porque siempre está ese peligro de irse o para la manipulación o para la narrativa completa, etcétera, etcétera. Y vos habías preguntado algo, ¿no? ¿O fue un comentario? Vos sé. ¿Cuál era tu pregunta? No, fue só un comentario porque yo soy secretario de administración del estado de Bahía. Ah. Y nosotros tenemos un consejo de secretario de administración, que es una estructura horizontalizada, ¿no? Entonces, en su exposición tiene varias buenas dicas para fortalecimiento del consejo. Bueno, gracias. Fue una observación. Bueno, de mi lado está. Gracias. Adelante. Obrigado. Obrigado, Góes, pela pergunta. O que eu trouxe aqui, no caso da América Latina, foi uma medida agregada no nível nacional. Então, a gente sabe que, se a gente pegar cada Estado nacional por dentro, há diferentes desenhos federativos e todos eles são importantes para a produção desses resultados que se mostraram aí. E isso aqui mostra um agregado de capacidades, né? No caso do Brasil, a gente tem as métricas de capacidade institucional dos Estados e estamos fazendo, agora vamos lançar o ano que vem, de 450 municípios, né? Então, a gente vai poder, de uma certa maneira, em determinados campos de políticas públicas, fazer exatamente esse tipo de comparação, onde há déficits instalados de capacidade institucional em estados, em municípios, e em que extensão isso está atrapalhando a geração de resultados de políticas públicas. Algumas dessas respostas, a gente tem hipóteses muito contundentes, de que há um quadro de debilidade institucional flagrante nos municípios, há uma grande variabilidade de capacidade nos estados, alguns são
tem déficits muito significativos, outros menos, tá certo? Mas que, no fim das contas, tudo isso influencia muito a produção de resultados. E daí a gente vai poder fazer estudos longitudinais e ver o que está contribuindo para comprometer resultados em determinados campos de políticas públicas, seja na saúde, seja na segurança, seja na educação, que, como você muito bem colocou, na saúde está melhor resolvido em termos de definição de competências e normas operacionais, vamos dizer assim, mas na segurança pública há grandes lacunas de definições e na educação há problemas também em relação a isso, né? Mas é uma ótima questão a ser considerada e já estamos trabalhando nessa direção, tá? Humberto, ¿puedo hacer un comentario sobre el federalismo, que es muy interesante? Guy Peters, el gran politólogo norteamericano, habla sobre el federalismo como una forma de gobernanza compleja. O sea, los países federales son más complejos que los países de diseño unitario. La mayor parte de los países de América Latina empezó como diseños unitarios, ¿no? Actualmente en América Latina hay tres países federales. Hay otros que están queriendo federalizarse, como Bolivia, por ejemplo. Bolivia es un país que empieza comunitario y se está queriendo federalizar. Y tienen problemas. Y los países, digamos, México, Argentina y Brasil, son tres países federales. Ahora, yo acá vengo un poco a plantear un tema. No es posible comparar América Latina como un conjunto. Mira lo que voy a decir ahora, es provocativo. Provocativo. ¿Cómo es en portugués provocativo? Provocador. Bueno, ¿por qué? Digamos, porque hay una gobernabilidad distinta. O sea, cuando uno tiene un problema federal, un país federal, te aparece un gobernador generalmente. O sea, tiene un presidente, tiene un gobernador, tiene intendentes. Bueno, en los países de corte unitario, la gobernabilidad es más simple. Uno tiene un presidente y tiene intendentes. También tiene gente importante, pero digamos en la Constitución, ¿no? Entonces es muy difícil comparar países, por eso siempre yo le pido a mis alumnos, compáreme países federales o compáreme países de diseño unitario, ¿no? Porque ahí uno tiene hay otra complejidad distinta. Y si va a comparar países federales con países unitarios, hágame la salvación, en qué se puede comparar y en qué no. O sea, el que avisa no es traidor, decimos en Argentina. Si yo te aviso, voy a comparar cosas un poco distintas, te voy a avisar en qué la comparación puede ser complicada. Por eso, siempre, la gobernabilidad de los países federales es realmente complicada. Y es un problema realmente grande en América Latina. Y inclusive cuando comparamos municipios, también tendríamos que aclarar hasta dónde llega esa comparación. Porque no es lo mismo comparar San Pablo, una de las ciudades más grandes de América Latina, con un pequeño municipio de Manaus, ¿no? No es lo mismo, están hablando de cosas completamente distintas. O sea, San Pablo es comparable con un pequeño país europeo, ¿no? Entonces, y un municipio de Manaus no tiene nada que ver. Entonces, por eso hay que ver también qué comparamos cuando hablamos de municipios. Pero hay que comparar. Yo no quiero decir que comparar sea imposible. El tema de la comparación es que uno tiene que aclarar qué compara. Y eso mismo es un problema grande en la evaluación. En la evaluación hay que decir, bueno, yo comparo. A los norteamericanos les encanta comparar. Comparan todo. Y uno finalmente pregunta, pero lo que usted está comparando, ¿es comparable? ¿No? Entonces, por eso les quiero decir, hay que igual me encantó tu exposición, ¿eh? Me encantó, después me tenés que dar el PowerPoint. Me encantó. Pero yo siempre quiero aclarar eso, digamos, porque cuando uno compara sin aclarar, a veces es injusto con las cosas que compara. ¿Estoy siendo claro? Sí, era eso. Sí, sí. Diga usted, diga. Sí, era sí, eso. No, Marcela tiene comentarios sí, también. Por favor. Aprende, ahí está. Sí, aquí al colega. Muchas veces no tenés que fijarte solo en el liderazgo o como el que regule esa gobernanza, ¿no? Que también se podría volver aristocrático, como decía Alejandro, sino muchas veces los mecanismos de filtrados a ciertas participaciones, por ejemplo, ciudadanas o cierta relación con otros actores que son asimétricos también, que ese es otro problema de la gobernanza. Hay múltiples actores con fuerzas asimétricas, vienen de la misma burocracia. Entonces tenés los mecanismos de filtrados que lo dan en las mismas burocracias. Eso es todo. Muy bien. Más una rodada. Caio Márcio.
Buen día. También quiero parabenizar a las conferencias, fueron muy interesantes. Yo tengo, una pregunta, a mi juicio, fácil de formular, quizá compleja en la contestación, por eso la hago ya al final del evento, que es básicamente lo siguiente. ¿Cómo desarrollar capacidades colaborativas para redes de gobernanzas colaborativas? Me explico. En la etapa previa al concepto de gobernanza, de colaboración, el tema de desarrollo de capacidades era relativamente sencillo. Los gobiernos jerárquicos capacitan sus servidores, líderes públicos, para implementar políticas públicas. En un proceso que presupone interacción, gobierno, sociedad, el tema de capacidades va un poco más allá de la perspectiva intragubernamental. ¿Cómo trabajar eso? Gracias por la pregunta. La capacidad estatal se construye. La capacidad estatal uno no la compra, la construye. Les voy a dar un ejemplo de Venezuela en la década del 60 que habla Bernardo Klicksberg. Venezuela en la década del 60 tenía mucho dinero por el petróleo. Entonces, en un momento, los técnicos venezolanos de la empresa de agua decidieron que había que darle a los morros, ¿no?, pobres, que todos tuvieran agua, ¿no? Todos tuvieran agua. Un caño de agua por cada casa, una canilla por... ¿Cómo se dice en portugués? Robinetti, el... Torneira. Torneira. Una canilla con agua, una torneira por cada casa. Hicieron un gasto terrible en varios morros, ¿no? Pusieron agua a cada una de las casas, gastaron un montón de dinero. Finalmente le preguntaron a la gente, ¿usted está conforme con lo que hicimos de un agua por cada casa? Y la gente pobre le respondía, no, no estoy conforme. ¿Pero usted antes no tenía agua y ahora tiene? No, no estoy conforme. ¿Por qué? Empezaron a investigar y se dieron cuenta que esa gente venía del campo, era de origen campesino. Ellos hubieran estado mucho más conformes si le fabricaban una fuente en algún lugar del morro para ir a buscar agua y llevarla a su casa. Entonces, las capacidades estatales se construyen. Hay que preguntar qué es lo que a usted le sirve, ¿no? Con esto no quiero decir que hay que hacer cosas precarias. Quiero decir que la idea de capacidad estatal se va construyendo. Y uno la construye con el contribuyente, con el ciudadano, ¿no? Entonces, por eso... la conectividad como idea. La conectividad como idea es muy valorada por, incluso la conectividad saca gente de la pobreza. Hoy en día que la gente trabaja con internet, ¿no? Pero uno tiene que preguntar qué tipo de conectividad quiere, ¿no? Entonces ahí ver, de alguna forma uno va construyendo la capacidad estatal. Probablemente una de las cosas que yo estuve estudiando últimamente es que en la bibliografía de los países desarrollados existe una ingenuidad respecto de la norma. O sea, yo estudié en Canadá, por ejemplo. Los canadienses idealizan a la normativa. Mientras que en América Latina nosotros nos preguntamos, ¿qué opinas de las leyes? Bueno, se pueden no aplicar las leyes, lo sabemos muy bien en América Latina, ¿sí o no? Tenemos muchas leyes, pero se aplican pocas. Hay alguna gente que no se le aplican las leyes. Entonces, cuando hablamos de normativas, los canadienses entienden una cosa y los latinoamericanos entendemos otra. Entonces, cuando uno quiere construir la idea de capacidad estatal, tiene que ver, a ver, ¿qué entiende usted por capacidad estatal? ¿Qué le sirve? ¿En qué puedo mejorar? No, es eso. Con esto yo te quiero decir que no todo es relativo, porque si no alguien me dice, ¿pero todo es relativo? No, no, no todo es relativo. Yo lo que quiero decir es que hay que hablar con el ciudadano, hay que negociar con el contribuyente, para lograr algún punto de acuerdo. Y cuando el Estado cumple ese punto de acuerdo, está creando capacidad estatal. Si no, caemos en las narrativas. Somos eficientes porque decimos ser eficientes, ¿no? Por eso siempre insisto en una cosa, estoy medio repetitivo, pero solucionarle algún problema a la gente. Entonces eso es hablar, dialogar, buscar acuerdos. Es eso. ¿Se entendió? Gracias. Eu queria explorar uma outra vertente de resposta para a questão que o Caio Márcio colocou, que é muito importante, né? Como desenvolver capacidades não estatais, né? Capacidades do terceiro setor e do setor privado, né?
Existem muitas políticas que fazem isso, né? Do setor privado, a gente está mais acostumado a pensar isso em torno de políticas industriais, de inovação, de incentivo, etc. No caso do terceiro setor, também cabem algumas analogias. Cabem qualificar as organizações para serem parceiras, por exemplo, do setor público, exigindo que elas tenham um perfil de desempenho ou de constituição mais apurado, né? E até programas de incentivo direto. O exemplo que me vem à mente, por exemplo, para incentivar a experiência de charter schools nos Estados Unidos, o governo americano tem um programa que dá uma bolsa para os interessados em fundarem, abrirem uma charter school. Eles têm um dinheiro para, durante um ano, desenvolver ali um plano de projeto político-pedagógico da escola, vamos dizer assim, para pleitear a parceria na área de ensino, né? Então, isso pode e isso deve ser feito, isso vem sendo feito. No Brasil, por exemplo, nos nossos modelos de parceria, eles já são uma forma de exigir uma melhor qualificação dos parceiros do terceiro setor e do setor privado também. Estamos falando também de parcerias público-privadas. Alguns estados aqui, o Goiás sabe disso muito bem, o estado da Bahia é líder nessa questão de melhorar a qualidade das parcerias, avaliando a qualidade das parcerias e, portanto, avaliando também os parceiros e exigindo parceiros mais qualificados. Então, isso também é um processo de depuração importante que pode e deve ser feito, né, fundamentalmente. Queres comentar? Não. Mais uma rodada de perguntas. Não mais. Muito bem, muito obrigado aqui pela presença de todos, né? Um excelente congresso a todos. Está encerrada essa sessão. Obrigado. Muito bem. Muchas gracias. Muchas gracias. Boa felicidade, muchachos. Juntos. ¿Va a ser en Brasil? Sí, sí, Brasil. Me lo confirmó recién Patricia Vega. Podamos estar juntos en otro panel. Sí, muy bien. Mándame, por favor, por eso te lo pido. Dale, sí, mandame, por favor. ¿Eh? Muy bien. Vos también. Sí, sí. Bueno. Sí, bárbaro. Muy bien. Gracias. Nos vemos.